Sí, la verdad que en realidad hoy Dios nos ha regalado una buena tarde, pero bueno, en el momento menos oportuno cayó un pequeño chaparrón. Y lo lamentaba mucho porque hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio detrás de todo esto. Sobre todo, más allá del nuestro, que somos aquí, de nuestra ciudad, la gente del gobierno provincial que hace desde ayer que está trabajando para que esto se convierta en realidad. Estamos muy satisfechos, muy contentos y por supuesto acompañando esta magnífica idea del gobierno provincial, del Ministerio de Innovación y Cultura, que nos ha permitido participar en su momento del creer, creer, crear. Y hoy, bueno, esto es el resultado de aquella jornada que se iniciaron aquí en San Carlos y que culminaron en Esperanza, y hoy es el tal fruto de todo esto. Pablo, ¿en qué consiste este programa Querer, Creer, Crear? Bueno, el programa ofrece un escenario a todos los artistas de cada una de las localidades. Es un escenario para mostrar a cada artista. Y bueno, este evento que forma parte del Querer, Creer, Crear, pero que tiene como un subnombre, Las Cosas del Querer, es, digamos, para ir entrelazando las historias de los artistas y crear una red cultural entre cada uno de ellos para, bueno, fortalecer y enriquecer el recorrido de cada uno. Fundamentalmente lo que pide cualquier artista, ¿no? Un escenario, un buen sonido, tratar de mostrar y que sea una vidriera para que la gente pueda observar su arte. Tal cual, muchos tienen la posibilidad de grabar discos, pero no tienen tantas posibilidades de mostrarse y todos quieren un escenario. Y bueno, acá tenemos un escenario con un sonido profesional que se escucha muy bien, se les regala un demo, no acá en Las Cosas del Querer, pero en el Querer, Creer, Crear, que es el evento más grande, que aglutina a 30 localidades generalmente, se les regala un demo, o sea que es material que después presentan para, digamos, para su currículum, para presentar trabajos y demás. O sea que es una manera de mostrarse, de ofrecerle una plataforma para mostrar su arte. ¿Siempre lo hacen al aire libre, Pablo? Por lo general sí. Al aire libre porque va acompañado de juegos, de una tarde para compartir en familia. Es una tarde compartida. Sí. Intendente, hubo una colaboración valiosa del Instituto Número 60, el 27 de septiembre. Los alumnos del Instituto Número 60 son los que llevan adelante la tarea de coordinar esos juegos, que no solamente en este caso sirve para el desarrollo de esta actividad, sino también para su experiencia propia, porque los egresados de ese lugar generalmente tienen mucho que ver en su actividad futura profesional con lo que hoy están realizando. Así que es una conjunción muy importante, no solamente con representantes aquí de nuestra ciudad de San Carlos Centro, sino de los tres San Carlos, lo cual también nos satisface porque esto lo habíamos programado en su momento y en la fecha correspondiente cuando tuvimos que posponer en homenaje o en conmemoración a los 160 años de nuestra colonia. La última, ¿cuántos artistas nos encontramos aquí o se encontraron ustedes sancarlinos que quieren mostrar lo suyo? Mirá, hay arriba de 60, 70 artistas esta tarde, dividido en 16, 17 grupos, algunos de danza, otros de música, bueno, eso, y no me quiero olvidar, y feliz Día de la Madre para todas las madres maravillosas que nos regalan estas familias.